¿Necesitas recetas para seguir una dieta keto? Te damos 5 recetas, incluyendo el café keto, y también deliciosos postres keto e idea para desayuno y almuerzo. Disfrutarás comiendo. Para poder seguir una dieta keto es muy útil tener recetas adaptadas a esta manera tan específica de alimentarse muy baja en carbohidratos y alta en grasas. Pero no te preocupes porque las restricciones no quieren decir que no puedas comer bien y sabroso. Comencemos. 1. Aguacate relleno de huevo y bacon keto. Ingredientes. 1 aguacate pequeño. 2 huevos de gallina. Bacon picado, medio envase pequeño. Sal al gusto. Preparación. En primer lugar, partimos por la mitad del aguacate y le quitamos el hueso. Luego, sacamos la carne del aguacate, lo troceamos y lo mezclamos con el bacon y el queso. A continuación, rellenamos el aguacate. Le añadimos el huevo y agregamos un poco de sal por encima. Después lo colocamos en el horno durante 10 minutos a 180 grados. Pasado ese tiempo lo servimos en un plato y ya podremos disfrutar de esta receta de aguacate cetogénica. 2. Sartén de ensalada griega. Ingredientes. 2 huevos. Media cebolleta. 60 gramos de tomates cherry. 20 gramos de aceitunas negras. 30 gramos de queso feta. Aceite de oliva. Sal. Perejil picado. Preparación. Esta receta la comenzaremos batiendo los huevos a los que echaremos un poquito de sal y una cucharada de perejil picado. Picamos bien la cebolleta que quede menuda y colocamos al fuego la sartén a la que añadiremos un chorro de aceite de oliva. Sofreímos la cebolleta menuda durante aproximadamente 4 minutos, hasta que ésta se dore. Después añadimos los tomates cherry que habremos partido previamente, por la mitad. Agregamos las aceitunas negras y lo mantenemos al fuego durante 2 minutos. Cuando los tomates empiecen a quedar blandos, encendemos el grill del horno, bajamos el fuego de la sartén y añadimos los huevos que hemos batido. Los dejamos unos 5 minutos más, hasta que los huevos se cuajen. Vertemos el contenido de la sartén a una bandeja para horno, añadimos en queso feta desmenuzado sobre la mezcla y lo metemos al horno donde se gratinará durante 5 minutos. Cuando la superficie esté dorada, lo sacamos y espolvoreamos con el perejil fresco. 3. Café keto de especias de calabaza. Ingredientes, 1 taza. Mantequilla sin sal, unos 28 gramos. Especias para torta de calabaza, 1 cucharadita. Estas especias llevan canela molida, jengibre, nuez moscada, clavo molido y pimienta de Jamaica molida. Café instantáneo en polvo, 2 cucharadas. Agua hirviendo, 240 mililitros. Preparación. Echaremos el café, la mantequilla y las especias en un tazón o recipiente profundo para pasarlos por la batidora. Le agregamos el agua y batimos todo durante unos 20 a 30 segundos. Nos saldrá una ligera espumita. Ya esté el café listo para servir y tan solo nos falta espolvorear por encima especia de calabaza y ponerle un poco de nata montada encima. Si no tenemos especias de calabaza, podemos simplemente poner canela. 4. Pollo y champiñones a la sartén. Ingredientes. 2 cucharadas de aceite de oliva. 650 gramos contramuslos de pollo desuesados. Sal y pimienta negra molida. 230 gramos champiñones en rodajas. 4 dientes de ajo picados. 350 mililitros crema o nata para montar. 55 gramos queso parmesano rallado. 1 cucharadita perejil fresco. Preparación. En una sartén, calentar el aceite de oliva a fuego medio. Salpimentar los contramuslos de pollo. Freír en la sartén hasta que estén dorados o bien hechos. Retirarlos con una espumadera y reservar en un plato. Mantener los jugos en la sartén. Luego añadimos el ajo a la sartén y sofreír hasta que esté tierno. Añadir las setas, salpimentar y cocinar hasta que estas también estén tiernas, unos 5 a 7 minutos. Con el fuego bajo, añadir la nata mientras se remueve bien. Dejar hervir a fuego lento durante unos 10 minutos y revolver a menudo. Añadir el queso parmesano hasta que se derrita. Salpimentar de nuevo si se desea. Finalmente volver a introducir el pollo en la sartén y cubrir con la salsa. Añadir el perejil por encima a la hora de servir. 5. Recetas keto. Postre keto de yogur y aguacate. Ingredientes. 1 yogur griego. Medio aguacate. Medio lima. Hojas de menta. Canela, opcional. Preparación. Limpia la lima y raya su piel, solo la parte verde, la blanca amargaría. Exprime la lima.
Luego bate el yogur con la mitad de la ralladura de la piel de lima, una cucharadita de su zumo y, opcionalmente, canela. Retira la pulpa del aguacate y bate con la otra mitad de la ralladura de la piel de lima. Añade las hojas de menta picadas finas y mezcla, sin batir. Y pon el yogur en dos vasitos y la crema de aguacate y menta y sirve. Aquí tienes 5 recetas keto, fáciles y divinas para complementar tu dieta. Como a todos los amantes de la alimentación sana, nos encanta descubrir nuevos sabores en la cocina. Y siempre estamos en busca de recetas nuevas para compartirlas con todos ustedes y que logremos juntos ese peso perfecto que tanto anhelamos sin sacrificar el sabor. Así que si quieres inspiración, ven a visitarnos de forma regular. Y suscríbete para que no te pierdas ninguna receta o consejo. Y comparte para que más personas aprendan a comer sano y sabroso. En la descripción del video te dejo un enlace para más recetas y ejercicios personalizados. Visítalo.